Amigos de Ciudad 52, gracias por acompañarnos una vez más. Es momento de hablar de cine. Esto es Bullets. Dejando a un lado la euforia por la culminación de la saga de los Avengers, este fin de semana llega a salas de cine la que probablemente sea la mejor película de ciencia ficción y terror del año, la película Oz. That's a classic right there. Oz fue la película elegida para aperturar uno de los festivales de ciencia ficción, género de terror y cine fantástico, el South by Southwest, el pasado 8 de marzo, dejando a los espectadores con un gran sabor de boca. Hace dos semanas, esta película llegó a taquillas norteamericanas, siendo aclamada por los cinéfagos, otorgándole un 98% de frescura con más de 400 críticas en la página Rotten Tomatoes. ¿Pero por qué tantas fanfarrias para esta película? Bien, mucho tiene que ver con su director Jordan Peele, el cual debutó en 2017 con la película Get Out, que le valió una estatuilla de la Academia por mejor guión, lo cual es bastante difícil de conseguir para una película de género. Oz es la segunda película escrita y dirigida por Peele, en la cual nos deja ver una gran sofisticación en el filme gracias al equilibrio que mantiene entre la atención y la narrativa visual todo el tiempo, acompañada de agradables momentos gracias a su talento cómico. Este film cuenta la historia de una familia de clase media alta que pretende pasar sus vacaciones en su casa del lago. Luego de un incidente con su hijo menor de los Wilson, la madre, Adelaida, revive un trauma de la infancia y la deja muy alterada. Las cosas empeoran durante un apagón nocturno, cuando una familia bastante siniestra se postra frente a la casa de los Wilson con la única finalidad de asesinarlos. Jordan Peele logra salirse de los convencionalismos del género, dejando a un lado los scream jumps predecibles y las fórmulas genéricas, haciendo una crítica dura hacia los poderes que controlan a la sociedad a través de la mercadotecnia y la religión. Lo que vemos en pantalla es una simulación de lo que sucedería si la clase obrera decidiera tomar a la fuerza lo que se les ha prometido a través de la fe, la mercadotecnia y la globalización, tomándolo directamente de las manos de los más privilegiados. We can get crazy. Del lado técnico de la película, vemos una evolución en la cinta dando varios giros de tuerca, pasando de una historia clásica de invasión de hogar a un rap and revenge y terminando en un evento apocalíptico global. Esta es la recomendación de la semana para que visiten las salas de cine. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, activar la campanita de notificaciones. Yo soy Fahrenheit, hasta la próxima.